Suleimán. Lo vi en mi sueño. Me desperté pensando en usted. Usted es mi estrella de la felicidad. ¿No llegó el momento de acabar con todo esto, Suleimán? Es obvio que aún está enfadado conmigo. ¿Qué puedo hacer para que me perdone? Suleimán. Mi amado sultán. El rey de mi corazón. Diga algo. Respóndame. Suleimán. ¿Acaso no me ve? ¿No me oye? Míreme, Suleimán. Escúcheme. ¡Suleimán! Protégeme, Alá. Oh, protégeme. Tráiganme mi ropa. Vamos, apresúrense. No quiero eso. Traigan mi ropa. Debo ver a su majestad. Dile a su majestad que deseo verlo de inmediato. No. No, no puede hacerlo, sultana. No puede. Dime por qué no puedo. Es imposible. Porque su majestad no está aquí. Él se fue temprano del palacio en dirección a Manisa. Y además no fue solo. Nazenin fue con él. Ocupada, sultana.
El harén será difícil de controlar sin Zumbul. Eso es cierto. Pero nos encargaremos de eso. Podremos hacerlo entre todas. No lo permitas. ¿Qué hará él como un hombre libre? No todos tienen la misma suerte que tú, Mariam. No pretendo que lo entiendas tampoco. Porque una persona solo puede apreciar la libertad si alguna vez no la tuvo. Adelante. Sultana. Señorita Afife, debes haberte enterado de lo de Zumbul. Sí, Sultana Hürrem. Me preguntaba si es cierto, si bromeaba, pero si es cierto, dígame. Es cierto. Decidí regalarle a Zumbul una propiedad que me pertenece. Y harás lo necesario para que todo salga bien. Como ordene, Sultana. Zumbul. Sultana. Ha llegado el momento de separarnos. Sultana, voy a mantenerla al tanto de mi paradero. Bien. No me dejes sin noticias tuyas. Sultana, cada vez que apoye mi cabeza sobre mi almohada, rezaré por usted, que Alá la proteja. Amén. Y que tu camino sea puro y brillante como tu corazón, Zumbul. Que Alá te acompañe. Sultana. Sultana. Este palacio te extrañará mucho, Zumbulag. Todos sentiremos tu ausencia. Alá mediante, donde vayas, seas feliz. Alá mediante. Bueno, debería irme ya, mi sultana. ¿Sultana? ¿Qué sucede, Fagria? Su majestad finalmente ha regresado. Está entrando al palacio, sultana. ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Por favor, retírense.
¿Dónde está la señorita Nazanin Lokman? Lamento decirle que hubo un accidente, sultana. Desafortunadamente, se cayó de una terraza. Hurrem, no te veo sorprendida. ¿Esto no tendrá algo que ver contigo? No oyó a Lokmanak, sultana. Fue un accidente. Con todo lo que estuvo sucediendo aquí en el harén, ¿cómo podría haber tenido algo que ver? A Hurrem le encanta involucrarse en lo que la mete en problemas. Es por eso que Nazanin fue quien acompañó a su majestad, a Manisa, en el lugar de Hurrem. Usted era la más cercana a ella en el palacio. ¡Qué gran pérdida! ¿Cómo se dice? Que Alá perdone todos sus pecados. Sultana, las cartas que tanto esperábamos finalmente están llegando. ¿Qué han escrito? Como se suponía, todos tienen muchas alabanzas y halagos. Dicen tales palabras que las personas que tanto lo quieren traerán el final del príncipe Mustafá. Léalas, si así lo desea. Lo llaman nuestro futuro sultán. Lo llaman nuestro futuro sultán. Y por lo que leíste, hay muchos que lo llaman así, ¿no es cierto? La mayoría de las cartas comienzan así. Es evidente que quien esté al lado de Su Alteza se está preparando para la traición. En ese caso, Su Majestad debe prepararse para enfrentarse a este tipo de situación. Madre, Mariam, toma asiento. ¿Rustem se marchó? Así es. Los que viven en este palacio estamos destinados a ser infelices. ¿Qué sucedió ahora? Jehangir vino a verme. Me preguntó por qué Rustem iba a Manisa, se lo habían informado. No tuve otra opción que decírselo. No entiendo por qué se interesa en esto. Como sabes, Mustafa aprecia a Jehangir de modo especial. Lo ama y lo respeta mucho. El vínculo que comparten es muy fuerte. Ese vínculo dañará a Jehangir y luego a todos nosotros. Debemos mantener vigilado a Jehangir. El príncipe Mustafa comete un error tras otro. Y no voy a cruzarme de brazos mientras él arrastra a mi hijo en su camino de traición. Dime qué sucedió, Rustem. Cuando Su Majestad leyó las cartas, ¿qué dijo? Estaba muy enfadado, sultana. Quiso regresar lo antes posible. Durante el viaje no dijo ni una palabra. Usted sabe bien que en estas situaciones Su Majestad necesita tiempo. No sabremos qué está pensando hasta que se decida. Es evidente que no me ha perdonado. Ni siquiera me miró a los ojos. Así que la señorita Nurbanu pasó su prueba. Hizo todo lo que se le pidió. Muy bien. Envié a la criada correcta a Manisa. Su Majestad no permaneció allí mucho tiempo. Han podido reencontrarse. ¿Esto es lo que llamas un reencuentro? Él ni siquiera me ha mirado. No sé qué hacer para recuperar su confianza. Sabe que Su Majestad no puede mantenerse alejado de usted mucho tiempo, sultana. Todo se solucionará. A la mediante. ¡Atención! ¡Su Alteza el Príncipe Jehangir!
Jehangir, dime por qué nunca vienes a visitar a tu madre. Madre, ¿puedo hablar contigo? La condición de su majestad es evidente. Está muy enfadado. El motivo de su molestia es por las cartas que Rustem Pasha le llevó. No interfieras con estos asuntos. Ya no soy un niño, madre. Te hice una pregunta. ¿Son las cartas lo que hizo enfadar a su majestad? Eso parece. Parece que Mustafa continúa equivocándose. ¿Qué decían esas cartas? ¿Realmente quieres saberlo? Entonces escucha bien lo que voy a decirte. Todos los que rodean a Mustafa se han sobrepasado, tanto que lo llaman el futuro sultán. Así lo llaman. ¿Crees que ese hermano en el que tanto confías sería llamado así por su pueblo si él no se lo permitiese? ¿Cómo puede ser tan inocente? Mi gran Suleimán, el gran sultán de mi corazón. Mi sultán. Quizás sea libre. Quizás no esté encadenada en un calabozo. Pero si estoy lejos de usted, ¿de qué me sirve eso? Este mundo es ahora una prisión. Y soy una prisionera si no tengo su amor. Esta prisión solo tiene una llave. Y esa llave está en sus manos. Si me va a negar su amor, entonces debe saber que estaré perdida y me ahogaré en la oscuridad. Solo necesito una palabra de usted para regresar a la luz. Adelante. Sultana. ¿Hay noticias de Rustem? ¿Ya llegó a Manisa? Si no llega hoy, debería llegar mañana. ¿Necesita que llame un mensajero? ¿Desea enviar una carta? No es necesario. Rey de mi alma, he derribado a todos mis enemigos. Ya olvidé ese pozo, y para volver a verlo, renací de mis cenizas. Por usted, regresé de mi muerte. Arrójeme al fuego, si así lo desea. Enciérreme en el calabozo. Entiérreme en lo profundo, pero no me prive de su mirada. Mi vida, rey de mi alma. Estar tan cerca de usted y extrañarlo así. Desear ver su rostro en esta ausencia es peor que la muerte. Su majestad, la sultana Hürrem lo está esperando en la puerta. ¿Qué debería decirle? ¿Qué dijo, señorita Afife? Sultana Hürrem, su majestad dijo que no desea verla. Fakria, dile a Lokman que las coloque en los aposentos de su majestad. Disculpe mi insolencia, sultana, pero debo decirle que estoy muy preocupada por su salud. Hace noches que no puedo dormir.
Para tranquilizar mi corazón, lo hago expresarse en las cartas. Quizás si su majestad las lee, podría perdonarme de una vez. Querido sultán, sabía que no podría seguir castigándome así. No te he perdonado, Hurrem. Ya no puedes permanecer aquí. Vivirás con Bayaset en Koutaya. ¿Sultana se encuentra bien? No sé cómo lidiaré con mi exilio. El fuego de la separación ya me está quemando. Debe ser paciente, sultana. Usted hallará la paz. Y esto no es un exilio, es una visita a su hijo y a sus nietos. ¡Atención! La sultana Hurrem está aquí. Madre. Bayaceto, héroe. Te extrañé mucho. Yo también, madre. Orhan, que Alá te proteja. Estás muy grande. ¿Cómo estás, señorita Rana? Me encuentro bien, sultana. Doy gracias a Alá por su visita. Amén. Amén. Lala Mustafa. Sultana. Siempre siento paz, porque sé que estás al lado de mi hijo en cada momento. Es un honor para mí oír esas palabras, sultana. ¿Están listos los aposentos de la sultana Hurrem? Así es, Lala Mustafa. Necesito que mientras esté aquí a la sultana no le falte absolutamente nada. Madre, ¿por qué has venido? ¿Acaso sucedió algo? ¿Qué sucede? ¿Acaso no estás feliz por mi visita? ¿Pero qué dices? Eres la corona que me da felicidad. ¿Puedes decírmelo? ¿Pasó algo malo? No. Quería visitarte. No me gustó cómo
Nos despedimos la última vez que nos vimos, antes de tu partida. Solo quería pasar tiempo contigo. Espero que no sea inconveniente para ti. Me quedé muy mal la última vez que nos vimos. Jamás, madre. Mi padre es el sultán del mundo y tú eres la sultana de dos mundos. Es un honor tenerte en mi palacio. Mi héroe. Mi valiente príncipe. Oí que Bayaceto fue a visitar al juez. ¿Por qué lo hizo? Fue a preguntarle si el pueblo tenía deseos o quejas. Su Alteza lo visita a menudo para preguntarle sobre esas cosas. El juez lo informa del estado de la provincia cada vez que lo visita. ¿Por qué no me escribes tan seguido? No quiero quitarle su preciado tiempo con asuntos aburridos. Bayaceto es especial entre mis hijos. Él es el que va a hacer todas las cosas necesarias en el imperio. Pero después de su majestad, eso está más que claro. Me alegra oír que aún piensa eso. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para prepararlo para el trono, no lo dude. No es suficiente hacer lo que puedas. Debes mantenerlo vigilado para que no cometa ningún tipo de error. Sí, entiendo lo que dice, sultana. Bien. Tengo una pregunta. ¿Bayaceto aún sigue en contacto con Shihan? ¿Estás al tanto de eso? ¿Intercambian cartas o algo así? Espero que no. Sultana, ese asunto quedó en el pasado. Sí. No, no puede ser así. Debo regresar a la capital de inmediato. Mi ausencia no será su oportunidad. Será mejor que tenga paciencia, sultana. Si regresa sin permiso, su situación empeorará. Sultana, tengo algo importante que contarle. Ya estoy muy alterada y ahora debo oír tus problemas. Sultana, traigo una carta para usted. ¿Quién le envió? Un guardia. Me la dio un guardia de afuera del palacio. ¿Sultana? Shihan. Ella llegó. ¡Shihan! ¿Sultana? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es que se enteró? Tú solo responde a mi pregunta. ¿Qué estás haciendo en Koutaya? ¿Por qué viniste aquí? Dime qué quieres. Usted sabe mejor que yo por qué estoy aquí, sultana. Vine por Su Alteza. Él mismo me lo pidió. Bayaceto nunca haría algo así. Sin mi permiso, él nunca haría una cosa así. Estamos intentando cuidar de nuestro amor imposible, sultana. Aunque nadie lo acepte, no podemos evitarlo. No te atrevas a hablarme a mí de amor. Sé exactamente por qué estás aquí y quién te envió. Este era tu trabajo, ¿verdad? Mi único objetivo es vivir enamorada de Su Alteza Bayaceto. Pero sé muy bien que usted hará lo que sea para poder evitarlo. Solo tiene la opción de quitarme la vida. Y usted sabe bien cómo quitar una vida. ¿Quién eres tú para hablarme de ese modo? ¿Quién eres para pararte delante de mí y hablarme así? Está acostumbrada a que todos tiemblen y se arrodillen frente a usted. Pero no soy como los demás. Mi nombre es Jihan. Soy la hija de Ibrahim de Parga. Y de la sultana Atise. Como dijo mi padre, la oscuridad del pasado jamás podrá acabarse. Algún día llegará y todos se ahogarán en su propia sangre.
finalmente llegaste. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Acaso quieres matarme? ¿Qué es lo que estás haciendo, madre? Jihan ya me ha confesado todo lo que has estado haciendo. Está destrozada. ¡La golpeaste! En lugar de arrodillarte avergonzado por tu error, ¿me estás culpando? Sé que cometí un error, pero lo que tú hiciste no es correcto. No fue suficiente. Podría haberla matado. Hay una serpiente en ella detrás de ese rostro. Solo ha venido para vengarse por su padre y su madre. No sé quién fue la persona que te dijo que ella estaba aquí, pero sé lo que sucedió entre ustedes. Ni siquiera le permitiste hablar, madre. Simplemente fuiste donde ella y luego la amenazaste. ¿Y entonces tú le creíste a ella? No sé quién tiene razón y quién no, pero yo estoy enamorado de Jihan. Nosotros estamos juntos. Así son las cosas. No lo olvides. ¿Cómo puedes estar tan ciego? No hay amor en ella. Solo quiere vengarse de mí. Vino para lastimarme. Solo quiere meterse entre nosotros. ¿No estás cansada de tus medias verdades, madre? ¿No has pensado durante tu soledad? Si tan solo intentases comprenderme, no podrías ver mi perspectiva. Es tan difícil. Ella se irá de aquí. La expulsaré de inmediato. No te atrevas. No lo hagas. Eso destruirá el último puente entre nosotros. (Risa)